Agustina falleció hace menos de un año. Su cuerpo está enterrado en el Panteón Municipal de San Andrés Cholula. Ella tuvo 5 hijos, más de 30 nietos y alrededor de 10 bisnietos. Una familia numerosa y con deseos de visitarla, pero la pandemia no lo permitió y solo 2 de sus hijas la fueron a ver. Es la primera vez que nos viene a visitar y pues venimos con las medidas de la distancia por los contagios. Tiene muchos nietos, muchos bisnietos, más hijos, pero pues no pudimos venir todos. Sus familiares esperaron en sus hogares para evitar aglomeraciones en los panteones, así como la mayoría de los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula. En las entradas de los cementerios de ambos municipios fueron muy estrictos con las medidas. ¿Le aplico el gel, por favor? Le vamos a tomar temperatura y les pedimos que tengan la distancia dentro del panteón, por favor. Gracias. Tenemos restringido el acceso a 30 minutos. Estamos siendo tolerantes, pero sí les pedimos que tengan esa accesibilidad para poder ingresar y de igual manera el acceso para la salida. Tenemos que respetar los reglamentos. Esta y cualquier otra fecha estamos acostumbrados. Nosotros celebramos nuestras fiestas con responsabilidad y somos respetuosos. Y aunque las instrucciones eran claras, menores de edad y mayores de 60 años no podían acceder a los panteones, algunas familias, fieles a sus tradiciones, no respetaron la indicación y acudieron en procesión, pero al llegar no les permitieron el acceso. Quienes desafortunadamente se vieron muy afectados fueron los vendedores de flores, ya que no lograron vender ni un 40% de su producto. Se da cuenta, está tranquilo ahorita, pero pues siguen las mismas tradiciones y hay que echarle ganas. Al final de la jornada, fueron más los cholultecas que respetaron las indicaciones en los panteones. Los pocos que tuvieron acceso rápidamente adornaron las tumbas, rezaron una oración y se despidieron una vez más de sus seres queridos, con la esperanza de que el próximo año la celebración pueda ser distinta. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.